Se intensifica la discusión por decidir quién ocupará la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, el diputado Guillermo Gallegos dijo que aspira a una reelección y que tiene el apoyo de su partido. Aunque dice no estar en pláticas con Arena y PCN para una presidencia compartida, dejó entrever que esto sería lo ideal. Nosotros creemos que sería importante poderla rotar, ya sea en dos partes. Eh... Dos partes, año y medio y año y medio, y, o, oh, perdón, en, en tres partes, un año cada uno. En los últimos días, al interior del partido Arena, se ha tenido una disputa por quién ocupará la presidencia de la Asamblea Legislativa. Guillermo Gallegos ve con buenos ojos la posibilidad de que la diputada Margarita de Escobar sea quien asuma al frente del primer órgano de Estado. Mi respeto, mi consideración, mi respaldo, creo que es una mujer que vale la pena. Yo he seguido su trayectoria, tenemos una muy buena amistad. Guillermo Gallego se refirió al escrutinio final de las elecciones municipales y legislativas y arremetió contra el Tribunal Supremo Electoral, calificando su actuación como desastrosa. Vamos a recurrir a la Sala de lo Constitucional a manera de ir buscando unos amparos. Ya estamos preparados, hemos contratado abogados, tanto conocedores en materia electoral, entre otros temas, el presidente de la Asamblea Legislativa se refirió a la discusión sobre el aborto. Asegura que esto debe manejarse de forma profunda y seria para generar los mejores resultados, aunque dejó claro que él no votaría a favor de la legalización. Creo que vale la pena hacer un debate serio, médico, científico y formal, sin pasionismos eh, ultraortodoxos, ni por un lado ni por el otro. Gallegos sigue firme en que se apruebe la pena de muerte en el país, asegura que 11 diputados de Gana y Arena han firmado una pieza de correspondencia para reformar la constitución y permitir la pena de muerte para pandilleros. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Y a la